Un cambio total del piso es lo que comenzará a realizar la Municipalidad de Pérez Celedón en el puente Bailey de Pinar del Río, estructura que comunica Palmares con Peñas Blancas. Como se ven en estas imágenes, la estructura tiene serios problemas y por eso se realizará una inversión de 50 millones de colones en sus mejoras. Muy de cerca con ambas asociaciones de desarrollo, tanto con Peñas Blancas como con la Asociación de Desarrollo de Palmares, que son como las dos comunidades y las dos jurisdicciones en cuanto a asociación de desarrollo, pues habilitadas para esto, beneficiadas y afectadas en este momento de las labores que vamos a hacer. Unas obras sumamente importantes que hace mucho veníamos gestionando y que pues en este sentido pues ya las licitaciones y los procesos siempre administrativos que llevan pues ya determinaron que ya podemos estar dando orden de inicio. Los cierres parciales comenzarán este 31 de julio hasta el 4 de agosto de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde y los cierres totales del 5 al 26 de agosto de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Pues vamos a tener un paso regulado desde ese día y hasta el domingo 4 de agosto. Y teniendo pues los cuidados del caso, sabiendo que de igual forma pues tenemos vías alternas para llegar a las comunidades en virtud si la gente no quiere pues hacer la espera de esos regulados que se van a hacer. Y a partir del lunes 5 de agosto y hasta el 26 de agosto ya estarán las labores propiamente del cambio de piso. Y es que el cambio de piso será total, en una estructura que a pesar de los años soportó varios fenómenos naturales. Va a ser en labores de mantenimiento mayor, son esos parchecitos que en otro momento hiciéramos, tal vez algunos soldados ahí de socar un poquito las láminas que habían, y bueno, es un cambio completo de la estructura de piso y junto con lo que es la mejora también de cada uno de las cuadrículas de ese piso, y que pues nos va a posibilitar pues darle una mayor vida útil, un puente que nos ha salvado en virtud de la ausencia del puente a nivel de la comunidad de General Viejo, que pues pronto quizás estaremos viendo el inicio de sus labores y según cómo vaya avanzando a nivel del Ministerio de Obras Públicas y el CONAVI. En la municipalidad piden la comprensión y colaboración de los ciudadanos que transitan por esta ruta. Pero que eran obras necesarias y más sabiendo de que pues todavía tenemos que esperar lo más fuerte del invierno. Las vías alternas para estos días de trabajos son por las juntas de Pacuar, por General Viejo o por Rivas.